Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles aquí desde el Templo de Viramontes en este bonito día que nos regala. Aquí la patrona es Nuestra Señora de la Luz, pero después pusieron a San Miguel, entonces que mañana va a ser la fiesta. Ahorita vamos a celebrar la misa porque terminando van a arreglar con flores para San Miguel Arcángel. Así que los invitamos a que nos acompañen en este bonito día, ya terminando el mes de septiembre, mes de la Biblia. Les invitamos a que no se olviden de su misa diaria, de sus oraciones, de ir a visitar al Santísimo Sacramento también. Bienvenidos y comenzamos la Santa Misa. Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta celebración en las fiestas ya de San Miguel Arcángel, muy contentos aquí en Viramontes, que déjenles platico que su verdadera patrona es la Virgen de la Luz, pero luego pusieron a San Miguel, ¿verdad que sí? Ustedes son buenos para ponerlos. Entonces vamos a pedir el día de hoy por el alma de Saúl Cuevas García y Teodula Fino Cuevas, difuntos. También quiero pedir hoy, como todos los días lo hacemos, por una diócesis. ¿Saben cuánta gente ve la misa desde Viramontes, ustedes, los domingos? ¿Saben cuánta gente la ve? No sabemos cuántas, pero unas, pues son muchos miles de personas que ven la misa. Por eso yo siempre le digo a la gente que no nos cansemos de hacer esto, porque es un ministerio, es un servicio muy bonito que hacemos desde nuestro pueblo, ustedes con esa fe tan grande que tienen. Yo también, con todo este trabajo, es un trabajo doble porque implica mucho trabajo, pero lo hacemos con gusto, confiando en que Dios nos recompensa grandemente, grandemente con la vida que nos da todos los días. Vamos a pedirle a Dios hoy por la diócesis de Huajuapan de León. Vamos a pedirle a Dios por nuestros hermanos hasta allá, hasta el norte de Oaxaca, colindando con Puebla, Huajuapan de León. Ahí apenas llegó su obispo nuevo, les nombraron un obispo nuevo, y no tenemos el nombre, ahí me van a disculpar. Pero le mandamos nuestras oraciones al señor obispo de Huajuapan, que va empezando, por todos los sacerdotes de esa diócesis de Huajuapan y por los laicos, muchos oaxaqueños ven la misa. Les mandamos un saludo, son nuestros vecinos aquí de estado y está entre Puebla y Guerrero, ahí está Huajuapan de León. Bueno, pues también vamos a pedir hoy por un país donde sabemos que nos ven muchas personas. Hoy vamos a pedir por Honduras, ese país de Centroamérica, un país muy católico también. Pedimos por Honduras, las personas que allí viven y los que viven en Estados Unidos, muchos hondureños allá radican también y ven la misa todos los días. Vamos a pedirle a Dios por el buen temporal, ¿verdad? ¿Ya tenemos elotes criollos o no? Ya me dieron unos el otro día. Entonces, pues me da mucho gusto que se estén dando muy bien los elotes y que tengan mucho maíz y mucho frijol. A mí me da muchísimo gusto que a la gente le vaya bien, porque si a ustedes les va bien, a mí también me va bien. Y pues me da mucho gusto todas las personas que ven la misa, muchos de ellos son agricultores como ustedes, y se emocionan cuando le pedimos a Dios que no deje mandar la lluvia
y las fuerzas a ustedes para trabajarla, la tierra. Le pedimos a San Miguelito, casi en su fiesta, que nos ayude y nos fortalezca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor de los ejércitos: vendrán pueblos y habitarán de muchas ciudades, y los habitantes de una ciudad irán a ver a los de la otra y les dirán: vayamos a orar ante el Señor, a implorar la ayuda del Señor de los ejércitos. Yo también voy, y vendrán numerosos pueblos y naciones poderosas a orar ante el Señor Dios en Jerusalén y a implorar su protección. Esto dice el Señor de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de cada lengua extranjera tomarán por el borde del manto a un judío y le dirán: queremos ir contigo, pues hemos oído decir que Dios está con ustedes. Palabra de Dios. Te amamos.
Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querido para Dios que todos los santuarios de Israel. Dios está con nosotros. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etipotía serán como tus hijos. Dios está con nosotros. Y de ti, Jerusalén, afirmarán, todos los pueblos han nacido en ti, y el Altísimo es tu fortaleza. Dios está con nosotros. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo convertido en ciudad tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Dios está con nosotros. Aleluya, 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 aleluya. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y les reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Si ustedes supieran que en un lugar no los quieren y hasta los pueden matar, ¿ustedes irían? ¿Sí irían o no irían? ¿No? Y más ahorita, ¿no? Yo aquí en México me ha tocado cuando les digo, ¿en dónde está padre usted? Estoy en Guerrero. Ay, no, padre, para allá no voy. Piensan que aquí está muy feo. Y algún tiempo estuvo muy feo, pero ahora está todo el país, ¿verdad? Ya no hay lugares seguros. Porque luego me dicen, no, allá está muy feo, padre. Allá donde tú vives yo creo que ha de estar muy bonito. Yo estoy seguro que no. Ahorita todo México, por desgracia, está en una manera muy tristemente decirlo, muy inseguro. Entonces, no hay lugares seguros, o que nos digan dónde para irnos a vivir todos allí, ¿no? No hay lugares seguros realmente. Bueno, pues fíjense lo que va a pasar hoy. Hoy el Evangelio nos da una grandísima enseñanza, pero hay que descubrirla, porque es muy cortito el Evangelio, pero tiene una enseñanza bien profunda, bien profunda. Si alguien sabía que yendo a un lugar lo iban a matar o lo iban a encarcelar, pues de loco voy.
¿Verdad que no? No voy, me escondo. Jesús sabía que si él iba a Jerusalén, en Jerusalén lo iban a, si no a matar, lo iban a tomar preso. Y aún así Jesús emprendió el viaje de su vida, que fue venir desde donde él andaba, allá en el norte, porque miren, hoy, el día de hoy Galilea se divide, la Judea de entonces se divide en varios estados, y al norte de lo que hoy es Israel está Galilea, donde está el mar de Galilea. En Galilea está Cafarnaúm, está Nazaret, está toda esa región muy bonita alrededor del lago, donde Jesús casi pasó todo el tiempo, ¿no? Jesús le gustaba mucho esa zona. De hecho, a Jesús le decían ¿el qué? El Galileo, ¿no? Porque era de Galilea. Pero Jesús sabía que la capital de todo el reino de Israel era y es Jerusalén. Y Jesús emprendió el viaje a Jerusalén, pero sabía que en Jerusalén estaban los sumos sacerdotes, los fariseos más bravos y la gente más poderosa. Porque él andaba allá en los pueblitos y la gente allá, pues sí, había uno que otro bravo, ¿verdad? Donde quiera hay gente media brava que se las da de muy buenos y muy, muy listos. Pero a veces en las capitales de los estados o de los países están los más bravos, los más poderosos, los que pueden disponer a veces de una persona o de cualquier otra cuestión. Jesús sabía que en Jerusalén no le esperaba nada bueno, nada bueno. Y sin embargo, él dijo, no, tengo que ir porque tengo que cumplir con la voluntad de mi Padre, así me cueste lo que me cueste. Y por eso el Evangelio dice que el día de hoy, dice, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Los apóstoles yo creo que le dijeron, no vayas, ¿para qué vas? No te arrimes esa bola de envidiosos, déjalos allá. Tú quédate acá donde estás, aquí no te hace nada. Porque la gente te quiere, pero Jesús dijo, no, tengo que ir porque tengo que cumplir la voluntad de mi Padre. Y tuvo que ir, ¿no? Tuvo que ir, emprender ese viaje largo, caminando. No crean que estaba un taxi esperándolo ahí en la puerta, decir, ya llegué, hasta aquí listo el maestro, vámonos, lo llevamos nosotros en el taxi. No, ¿cuál taxi? Caminando. Así vivía la gente antes, ¿no? Si hubiera habido taxi, a lo mejor se va en un taxi Jesús, pero no, él se fue caminando. Porque él, no vayan a decir, entonces el Padre tiene que venir caminando. Ah, usted también, nomás el Padre, entonces también usted camine. Queremos aplicarle todo lo que Jesús hacía, nomás al Padre, pero a mí no, ¿verdad? Dice, hay un dicho muy grosero que dice que se haga la voluntad de Dios, pero en las vacas de mi compadre, no en las mías. En las vacas de mi compadre, allí sí. Así somos, somos muy buenos para echarle las reglas a los demás, pero a mí no. Y bueno, pero ese es otro tema. Lo que quiero llegar es, Jesús tomó la determinación de ir a Jerusalén y tenía que pasar por Samaria. Miren, ¿se acuerdan? Hay un evangelio, ¿se acuerdan ustedes de ese evangelio donde dice Jesús que estaba una persona que le pidió un milagro y le dijo Jesús, no está bien darle de comer a los perros? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y le dice, Señor, pero también los perros se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Los judíos, hoy en día, y los samaritanos, no se pueden ver. Aunque son hermanos, son hermanos. Son las tribus de los hijos de Jacob, es lo mismo. Los samaritanos también eran judíos. Pero ¿cuál era el problema entre los samaritanos y los judíos? En aquel tiempo, hoy son otros, hoy son problemas políticos y civiles y de tierras y de linderos y de límites de países, ¿no? Pero ¿cuál era el problema entre los samaritanos y los judíos de entonces? Ah, pues los samaritanos dijeron, no, la capital no es Jerusalén, la capital la tenemos nosotros acá. Que vengan aquí. Nosotros no vamos a ir a Jerusalén al templo, a sus peregrinaciones, ni a llevar nada de ofrendas. Aquí. Entonces los samaritanos tenían su propia ciudad capital con su propio templo y los judíos tenían a Jerusalén con su propio templo. Entonces, cuando Jesús les dijo a los samaritanos, voy a pasar por allí, pero voy a Jerusalén.
Los samaritanos se pusieron muy celosos, dice el Evangelio, que le dijeron: envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Dijeron: vamos a conseguirle al maestro para que llegue y duerma un ratito y luego siga caminando al día siguiente, dice. Pero los samaritanos, ¿qué creen que hicieron los samaritanos? No quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén, eran celosos. Dijeron: ah, ¿usted va a Jerusalén? Entonces usted no quiere a Samaria, así que pues aquí no puede llegar, no le vamos a dar hospedaje. Así podemos ser muchas veces. De hecho, esto que aparece aquí es una manera muy triste y muy ruin de ser. A mí me ha tocado que cuando uno no les hace lo que ustedes quieren, se enojan con uno. A mí me ha pasado, yo he escuchado gente que dicen: quiero la misa de mi hija tal día. Mire, señora, no puedo ese día, o puedo a tal hora. No, tiene que ser a la 1 de la tarde, porque yo ya tengo todos mis invitados. Señora, pero yo ya tengo una misa de un matrimonio en tal lugar, no puedo llegar a esa hora. Pues yo no sé cómo le va a hacer, pero lo tiene que hacer. Y se ponen muy mal, hasta uno lo ofenden. Ustedes aquí en los pueblos, no. Ustedes aquí, de verdad, yo no tengo nada que decir de ustedes. Aquí en esta parroquia donde yo estoy muy a gusto, porque me ha tocado gente, el 90% de ustedes son gente muy accesible, que entiende que el Padre no puede estar en dos lados al mismo tiempo. Pero hay unos lugares, luego a mí me dicen: ay, Padre Arturo, ¿por qué no lo mandan a mi parroquia? Dios me ampare, Dios me libre que me manden a esa parroquia. Dios guarde la hora, dicen las viejitas. Con esa gente tan exigente, esa gente payasa, esa gente que no, yo le voy a pagar. Hay gente, hay parroquias que yo les pongo cruces, cruces. Dios me ampare. El otro día me dijo una señora: ¿por qué no lo mandan aquí a nuestra ciudad? ¿Usted qué está haciendo allá entre esa gente? Debería de estar en una ciudad como la nuestra. Dios me libre, Dios me ampare. Con esa gente que cree que el Padre es su criado. ¿Verdad que hay gente que cree eso? Que el Padre es un criado de ellos. Que el Padre es su chalán, dice, es nuestro chalán. Están perdidos ustedes. Dios me libre. Ojalá me deje aquí unos 20 años con ustedes, ¿cómo ven? ¿No? Ojalá que sí. Ustedes son, miren, aquí en los pueblos, ustedes son, pues a la hora que usted pueda, Padre. Si no puede hoy, pues mañana. Y eso a mí me hace sentir bien porque, pues a veces no puede uno, no puede uno. Ya ven, hoy los de la misa no pudieron, están ustedes. A veces no se puede y no hay que ponerse en un plan tan feo. Ah, pues los samaritanos, como Jesús no iba a llegar allí, dijeron: ah, pues usted no llega, pues tampoco le damos hospedaje. El otro día me llegó un WhatsApp de una persona que me quiso dar, que me quería dar dinero. Según ella, dijo: quiero mandarle dinero, pero quiero que haga esto y esto y esto y esto. Y como no pude, dice: ah, entonces no le voy a dar nada. Pues bueno, yo no le estoy pidiendo, ¿verdad? O sea, te doy, pero no tan te doy. Te doy, pero me vas a dar esto, ¿sí? ¿No? Y dice uno: bueno, Señor, pues ¿qué estamos jugando aquí con esto? No entendemos que hay que dar simplemente sin esperar. Y miren, si ustedes dan con interés, no va a llegar nada. Muchas veces tenemos que dar así, confiando. Pues te voy a dar, a ver. Pues a ver cuándo me pagas o a ver. Y si no me paga, pues ya ni modo. Así con Jesús. No podemos condicionar esto. Y no podemos ponernos en un plan de exigir a los demás como si nosotros fuéramos patrones o no sé qué nos pasa, ¿no? No sé qué nos pasa. Qué triste que haya siempre un condicionamiento. Vean ustedes, ¿quieren que pasen tus papeles pronto? Dame tanto dinero, dame para las cocas, dame para el jefe. ¿Qué es eso? Debemos de hacer nuestro trabajo simplemente porque me toca hacer mi trabajo, no porque me estén dando de más. Qué pena, ahorita hay personas dentro de las autoridades de gobierno que si no les das para la coca, tu trámite se queda, ¿eh? Se atrasa mucho tiempo o por siempre hasta que les des algo. Así los samaritanos estaban muy enojados con Jesús porque iba a Jerusalén. Pero luego van a llegar acá unos agresivos. Dice Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que acabe con ellos? Eran bien bravos.
Por eso les decían los hijos del trueno. ¿Se acuerdan ustedes que tenían un apodo? Los hijos del trueno, porque eran de esos, pero que se prendían así, ¿no? Juan y Santiago, hijos del trueno. Así les decían, pues eran bravos, así como esos que estoy viendo aquí en misa en la tele, embravecidos, que nomás no les hagas lo que dicen y agárrate, porque Dios guarde la hora. Dios me va a oír, pues usted también me va a oír a mí, pues que nomás yo también usted. Yo ya les he dicho que yo, cuando veo que algo no está bien, seré muy el padre, pero no me voy a dejar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una persona se atreve a humillar a un sacerdote? Y también el padre no se trata de que te humilla, pero también que te lleves una enjabonada, pues como que no. Ahora resulta que yo al padre, a mí hay gente que, porque soy el padre, yo sí tengo que agachar la cabeza, yo sí tengo que decir a todo que sí, cuando usted diga, como usted, porque yo a veces en WhatsApp, a veces hay gente muy agresiva que sí les digo una que otra, y dice, ¿cómo es posible que un sacerdote responda así? ¿Cómo es posible que un bautizado como usted me escriba de esa manera? ¿Cómo es posible? Usted está bautizada, señora, no se le olvide. Usted está bautizado, señor, agresivo, grosero. ¿Cómo es posible que un bautizado le escriba de esa manera a un sacerdote? Es que yo no me esperaba eso de un sacerdote. Yo tampoco me esperaba eso de un bautizado. ¿Cómo es usted? Ah, porque queremos que el padre siempre sea bueno y amable, tirándole a tonto. ¿Verdad que sí? Pero los laicos no. Los laicos ellos sí pueden hacer, no, señores, usted está bautizado y agárrese, porque también usted debe de portarse bien, con respeto, con formalidad y entender que no siempre se puede hacer lo que usted quiera. Entiéndanos a los sacerdotes, a veces no se puede y yo menos puedo. Aquí con los pueblos apenas puedo y todavía me hablan, no, yo quiero la misa, pero quiero que se escuche en YouTube. Bueno, pues es que no se puede, mire, están... No, pero si usted no lo hace, entonces es un mal sacerdote. Ah, ahora soy mal sacerdote nomás porque no le hice su caprichito aquí a doña Domitila o doña Juanita. ¿Qué es eso? Yo les invito, hermanos, estos se pusieron bravos. ¿También el padre Arturo se puede poner bravo? No, pues también. Llega el momento que a uno le colman la paciencia. Ustedes con sus nietos, abuelitos, pues los quieren mucho y ay, qué... Pero llega el momento que si el chiquillo está juegue y juegue y juegue en misa, llega el momento que será muy mi nieto, pero le doy un estirón de... ¿Sí o no? ¿Eh? Así también. Será muy el padre Arturo, muy bueno, muy sonriente, pero llega el momento que lo hacen explotar a uno. Yo les quiero invitar a eso, que seamos cuidadosos en la manera de decir las cosas, en la manera de pedirlas, y entendamos que no siempre se va a hacer lo que queramos. Los samaritanos querían que Jesús allí llegara, y porque Jesús llegó, miren nomás qué groseros, dice. Los samaritanos no quisieron recibirlo, dijeron, no, aquí no puede llegar, que le vaya bien, váyase. ¿Qué se siente eso? ¿Qué se sentirá? Bueno, yo sé lo que se siente, porque a mí lo han hecho. Una vez en un lugar me invitaron a comer, pero como no le celebré la misa a la hora que querían, cuando llegué me dijeron, la encargada me dijo que usted no es bienvenido aquí. Muchas gracias. ¡Qué barbaridad! ¿No? Y así les puedo platicar muchos ejemplos, de verdad. Yo tengo 9 años de ordenado, casi sacerdote, pero la vida me ha dado unos trancazos. Antes de ser padre, tantas cosas que me tocó vivir con personas que uno creía que lo iban a ayudar. Jesús a la samaritana le hizo el milagro, ¿se acuerdan? Jesús ayudó a los samaritanos también. Y ahora que él ocupaba un lugar donde llegar a dormir, le dijeron, aquí no, que le vaya bien. ¿Qué feo se siente ustedes cuando alguien han ayudado y después ustedes ocupan un favor tan simple como una cama donde dormir? Y les digan, no, aquí no te podemos recibir. ¿Sí les han hecho eso a ustedes? Que uno trabaja, le sirve a alguien de corazón, y cuando uno ocupa algo a cambio, no hay nada. Dices, válgame Dios, eso me pasa por andar de bueno. Pero bueno,
pues que Dios nos ayude a entender que no siempre se puede y que siempre tenemos que ser solidarios con los demás y no pagar un mal favor con otro mal favor. Que Dios nos ayude y nos controle cuando nos hagan enojar, porque también el Padre Arturo se enoja, también se enoja, porque también es un ser humano. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. No tengas miedo. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos. Oremos por la Iglesia, siempre trabaje por la edificación del reino de Dios en los corazones de los hombres, que Dios los salvaguarde, guíe y llene de fortaleza a cuantos día a día se desgastan anunciando el mensaje de la salvación. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios que ayude y llene de sabiduría y bondad a los gobernantes para que trabajen con justicia y honestidad, creando las condiciones necesarias para el bienestar de la comunidad. Roguemos al Señor. Oremos por todos los difuntos que nos han precedido en la fe, que Dios les conceda gozar de la vida eterna para que intercedan por nosotros y que al fin de nuestra existencia en la tierra gocemos también nosotros en la presencia de Dios. Roguemos al Señor. Amén. Oremos por cada uno de nosotros, que el Señor tenga piedad de nuestra inconsistencia y fortalezca nuestro espíritu con su palabra, a fin de que podamos vivir en armonía. Todos roguemos al Señor. Pidamos a Dios por todas las personas que nos han tratado mal alguna vez, o por quien nosotros hemos tratado mal. Que Dios nos perdone y nos ayude a ser mejor entre nosotros, a ayudarnos, a hacer favor a los demás, aunque no nos lo puedan pagar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Pues por amor creaste al hombre y por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, le bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, y todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San Miguel Arcángel, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a darnos con nuestra cabeza un signo de paz.
Dale, Señor, el eterno descanso. Que descansen en paz. Que por tu sangre preciosa, Señor, los has redimido. Oremos. Dios omnipotente, saciados con este alimento y bebidas celestiales, concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a todas las personas que ven la misa. Aquí mañana es el día de San Miguel. Va a haber una gran fiesta. Ahorita va a empezar ya a arreglar la iglesia para que se vea muy bonita mañana. Les invitamos a acompañarnos mañana en la fiesta de San Miguel Arcángel. Y les invito a mi canal de YouTube para que se suscriban. Si ustedes se suscriben, lo que primero, no cuesta nada, es gratuito, no les van a cobrar nada a nadie. Lo segundo es que de esa manera, cuando subamos un nuevo video, les va a llegar una alerta, les va a llegar a su teléfono una manera en la que les dicen: hey, ya subimos otro video, aquí está si lo quieres ver. Esa es la razón para que se suscriban. Y pues muchas gracias a todos por estar en esta celebración de las vísperas de la fiesta de San Miguel Arcángel. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan muy bonito día. Hasta mañana.